de las que trabajan con ustedes, de repente es maltratada por el esposo. Y esa mujer viene todos los días pensando en que el marido le pegó, y ustedes ni enterados. Y esa mujer, a pesar de ese problema, rinde. Hola, ¿quieres aprender a gerenciar una empresa? Quédate en este video. Aparentemente 45 minutos es bastante, pero no sabes el valor que le estás aportando a tu empresa, a la persona y a la información que te está generando. Aquí lo que yo veo es que hay mucha información en la cabeza de las personas que trabajan con nosotros que se está quedando en su cabeza y que nosotros podríamos saber y conocer. Vean ustedes también como un propósito personal, porque cuando ustedes se abren o dan accesibilidad a que conversen con ustedes, están ustedes haciendo algo bueno por las personas también. O sea, más allá de hacer empresa y de generar empleo y utilidades, están haciendo algo bueno por una persona. Y eso no tiene precio. Entonces, es una satisfacción. Que no les sorprenda, que no les sorprenda, que ustedes se lleguen a enterar que quizá una persona, una mujer del trabajo, de las que trabajan con ustedes, de repente es maltratada por el esposo. Y esa mujer viene todos los días pensando en que el marido le pegó, ustedes ni enterados. Y esa mujer, a pesar de ese problema, rinde. Es buena. Entonces hay que estar atentos a esas señales que a veces las personas no nos dan directamente, pero que dando... O sea, yo lo que veo es que las personas que trabajan con nosotros le dan tantas horas, tanta dedicación a nuestra empresa, que está bien, le pagamos por algo, pero están dando su vida por nosotros. Entonces hay que valorar eso y hay que dar un poquito más de nuestra parte, como dueños de empresa, como gerentes generales, prestando la atención. El efecto es multiplicador y es, la verdad, muy enganchante para la persona cuando siente que el dueño de la empresa, que el gerente general, me ha prestado atención. Aprovecho para comentarte que hemos puesto a disposición de los gerentes generales un pack contable de uso gerencial. En la descripción está el link para que puedas descargarlo de manera totalmente gratis. Una hoja nueva y hagan lo mismo que yo en la pizarra, por favor. A ver, buena pregunta. Acá empiezan las preguntas. Es libre, como ustedes quieran. Lo pueden hacer en toda la hoja, en una partecita, como ustedes quieran. Me perdí, o sea, ¿debemos usar ese cuadrito para esto? Hagan y lo mismo en la hoja. Dibujen lo mismo que yo estoy haciendo ahorita. Ah, bien. Sí. En cualquier parte y en cualquier tamaño. Son todos los puntos con el mínimo de trazos, considerando que tú ya pusiste la valla en 4. O sea, no podemos hacerlo en 4, tiene que ser 3, 2, 1. 3 o 2 o 1. Viera una solución aparte, que me pareció genial porque de hecho es más eficiente un pensamiento crítico inicial, personal, y de ahí nos juntamos y evaluamos las ideas, ¿no? Entonces, la idea de Marco me pareció genial, me sirvió para replantear mi idea y ahí ahora tenemos bastantes propuestas, ¿no? Para cómo solucionar el problema. Interesante. Empezaron cada uno con su propia propuesta, sin sesgarse, y después dijeron, oye, esto es lo mío, y comenzaron a intercambiar. Y llegaron a un consenso, ¿ya tienen la propuesta? Tenemos los planteos los dos. Tenemos dos propuestas. ¡Ah, caramba! Muy bien. Entonces, ¿quién quiere salir primero a hacer su propuesta? A ver, Omar o Adolfo. ¿Quién? Si hasta aquí este video te parece interesante, lo puedes poner en práctica. Danos un like y compártelo para que más personas ganen conocimiento sobre la base de la experiencia. Matriz. Va a 4. Gracias, Adolfo. ¿Qué hizo de diferente a Adolfo? Se salió de los puntos. ¿La tienen clara? ¿Ven la gran diferencia entre cómo han hecho ustedes tres sus trazos y cómo lo ha hecho Adolfo? Y no se sientan mal. Todos partimos ciñéndonos al recuadro. Uy, ¿yo cómo hago acá dentro de eso? O sea, ahí. Pensemos fuera de la caja. Y Adolfo, quizá porque ha llegado tarde, qué sé yo, ha venido medio inspirado. Y él se fue callado.
Él se fue para allá. No está mal. Yo no dije que no se salieran, que se salieran. Simplemente hagamos trazos. Y él hizo su trazo. Bueno, he aprendido desde gestión de personas, prestar atención a la parte de finanzas y contabilidad y la gestión comercial, ¿no? He aprendido de forma integral distintos procesos que componen una compañía, ¿no? Una compañía de finanzas. En mi caso es un poco especial porque ya tengo un cierto conocimiento de finanzas, pero para mí más enriquecedor es la parte de recursos humanos, ¿no? Prestar enfoque en las personas para que la empresa crezca por sí sola. Eso para mí es lo más importante. Si es la primera vez que nos visitas en el canal, permíteme presentarme. Soy Javier Medina y te invito a que te suscribas y actives la campanita para que te lleguen las notificaciones de los videos que sacamos semana a semana. Te veo en el próximo video.